diga. Se va. Permiso. Thank you.
Alejandro Fulgo. Thank you.
vos, el más aplaudido de la noche. Bueno, la verdad que la gente siempre me mostró el cariño, yo pienso que a todos. Por ahí se da el caso que por el último partido, que fue muy emotivo, que me tocó a mí definirlo, pero la gente le muestra parejito a todos, pienso. Preguntarte por qué los números 3, esos tres dedos, es obvio, ¿no? Sé porque eso, ese triple yo pienso que va a quedar marcado en toda esta gente y pienso que por ahí en el básquet argentino. Un triple que bueno, por ahí hubiese sido el de Oscar, que hubiese quedado en la historia. Bueno, quedó el mío. Bueno, esto sí que es realmente diferente, vivirlo en la casa de ustedes, con su gente. La verdad que una emoción terrible. Cómo está la cancha, la gente, el entusiasmo. ¿Qué más se le puede pedir? Un equipo que perdió un solo partido, que sale campeón, que tiene muchos problemas, por ahí tuvo problemas económicos y sin embargo está acá parado y festejando. ¿Para no borrárselo? No, para no borrárselo la gente de hincha de Olimpia y el básquet argentino, porque se le ganó a Brasil con jugadores que han hecho historia dentro del básquet mundial. Dos imágenes seguramente que no se te van a borrar. El día de hoy este festejo y ese triple final. Sí, sin duda porque es decir, era un triple que me jugaba un poco también la carrera mía, era meterlo, ser campeón, agarrarlo, pasar a ser uno más, no hacer historia. Y bueno, el equipo siempre confió en mí y bueno, van a quedar siempre en la memoria mía el triple y todos mis compañeros del cuerpo técnico. Gracias, Bush. Gracias a vos. En la Argentina. 9 años. 9 años. La mayor alegría es esta. Sí, esa fue la más importante fiesta en todos los 9 años que yo estaba en Argentina. Venado Tuerto ya se apoderó de Wilson. No sé, yo creo que sí, pero mira, esa noche es una noche por el Venado Tuerto y por nosotros. Nosotros vamos a festejar toda la noche. En el press, viernes, nosotros vamos a empezar el partido de Migo contra Boca. Migo, Michael, ¿son conscientes que van a marcar historia y que van a dar el crecimiento de Venado Tuerto? Bueno, una histórica sí, pero yo por el Venado, por nosotros, fue un momento. Nadie más empieza ese momento, nadie, porque esa noche es una noche especial. ¿Cómo vas a ir festejando? Gracias. Ustedes también, ¿eh? Gracias. Walter, bueno, un festejo muy especial, ¿no? Sí, la verdad que es tremendo. Esta gente se lo merece, nosotros tenemos que festejar con ellos porque ellos son los que nos apoyan cada domingo, cada viernes. Y bueno, esta es una de las mejores maneras que pudimos encontrar, ¿no? Ya que en Brasil lo pudimos festejar por los incidentes, hoy lo hacemos y de la mejor manera posible. ¿Sacaste un poquito la bronca hoy? Sí, estamos como locos, además lo compartimos con ellos. Y es lo mejor que se puede hacer, sin violencia, con mucho afecto, mucho respeto. Y esto se lo merece toda la gente y nosotros. Increíble, digo, cómo siguió la caravana al pueblo, toda la ciudad, hasta acá, hasta el estadio. Seguro. Nosotros creo que representamos de la manera más digna a esta ciudad. Y bueno, y la gente lo entiende de esa manera y bueno, nos brinda esto. De alguna forma están marcando historia, están resaltando esta ciudad. Seguro que sí, pero pasa también por una cuestión de feeling. Y de respeto. Nosotros cuando salimos a la cancha nos brindamos el 100% y eso es lo que la gente entiende. Más allá de los resultados, que pueden ser buenos o malos, el equipo siempre estuvo al 100% dentro de la cancha. Un 1 de mayo, un día del trabajador, para no olvidar. Seguro, yo es que esto no me lo voy a olvidar jamás. Gracias.
Sebastián, Mano, ¿sabes lo que significa este triunfo, este festejo? Sacaron a toda una ciudad a la calle, y más, vos me decías que más allá de la población. Sí, te decía que uno sabía que la gente tenía ganas de festejar porque ya llevamos 3 finales perdidas y esta era la cuarta y nosotros queríamos ganarla, sí o sí, y la ganamos y sabíamos que la gente iba a festejar mucho, pero fue impresionante, tuvimos 5 horas desde 20 kilómetros de acá hasta llegar acá. Una cosa impresionante pasando por el centro, ¿no? Pero una cosa, te digo, parecía que había más gente en la calle de lo que realmente habitante tiene esta ciudad. Y esto fue impresionante también. Son cosas que son muy difíciles de explicar, ¿viste? Hay que sentirla, disfrutarla y saber que eso es muy difícil que se repita, ¿no? Tenés experiencia, tenés títulos encima. ¿Este qué significa dentro de todo? No, todos los títulos tienen algo en especial. Son todos, no es uno más importante que otro, son todos tan importantes. Yo por suerte tengo la suerte de entrar en equipos ganadores y todos los equipos me han dejado algo muy profundo. El que ser campeón es lo más lindo que hay, lo más importante que hay. Y de alguna forma resaltan y rentan lo que es una ciudad. Sí, esta ciudad vive mucho el básquet. Se ha identificado mucho con este equipo. De una forma casi, te digo, que mágica, porque muy rápido, mucha onda entre la gente y los jugadores. El equipo aparte, bueno, por supuesto ganó, jugaba al gusto de la gente, o sea, a la gente le gustaba cómo jugaba el equipo. Y bueno, todo eso hace que llegar a esto, lograr un título y todo eso, es como que te va a movilizar de una ciudad y a uno le hace una situación muy grande, ¿no? No sé si ustedes hoy se pudieron acordar, pero fue 1 de mayo, Día del Trabajador. Sí, nosotros somos trabajadores de esto y bueno, y acá la gente, en su gran mayoría son trabajadores o estudiantes que, bueno, apoyan al equipo con todo su esfuerzo también, porque hacen un esfuerzo para seguir al equipo, pero siguen cada partido como si fuera el último y apoyando en todo momento, ¿no? Agradezco mucho. Gracias. Vamos. Toda una ciudad de casi 70.000 habitantes tuvo un 1 de mayo muy especial. Y no fue justamente por el Día del Trabajador. Salió a las calles, festejó, se alegró y recibió a sus nuevos héroes. Es la gente de Venado Tuerto, es simplemente Olimpia. Un orgullo, ¿no?, para toda esta ciudad. Sí, la verdad que es una cosa ya nunca vista, ya se nos había negado 2 veces y en esta vez se nos dio. ¿Sienten que de alguna forma el básquet desde Olimpia ha resaltado lo que es Venado Tuerto? Sí, la enaltecen sí. Un poco. Es un orgullo para Venado Tuerto tener un equipo como Olimpia que resurge en todo el país. ¿Cómo vivió ayer? ¿Cómo vivió la jornada ayer? Muy nervioso hasta el último instante. Pero la verdad con una alegría inmensa al final. Hoy salió a las calles seguramente. Sí, de las 5 de la tarde que estamos yendo de un lado para otro acompañando a Olimpia. ¿Ahora le van a exigir a este equipo que también gane la Liga Nacional? Sí, este equipo es uno de los candidatos firmes para salir campeón de la Liga. Pero estoy muy orgulloso, hoy más que nunca son venadenses en serio. Sí, un orgullo bárbaro. Gracias. ¿Cómo va? Señora, hoy más venadense que nunca, ¿no? Muy orgullosa. Orgullosa, sí, muy orgullosa está ahí. ¿Pero qué siente este equipo? ¿Qué es lo que le dio? Todo. Estoy muy contenta. ¿Su ídolo entiende de básquet? ¿Le gusta el básquet? Entender entiendo muy poco, pero me gusta. Miro, siempre lo miro. Más que nada cuando el equipo de su ciudad está en lo más alto. Y sí, por eso ahora estoy más fanática que nunca. ¿Quién es el ídolo suyo de este equipo? El Morochito. No me acuerdo. Wilson. Eso, mi hijo. ¿Por qué le gusta? A ver, su marido no escucha. Y me gusta, qué sé yo, cómo juega todo. Solamente cómo juega. Sí. Vamos, Rojo. A ver su marido qué opina. Bueno, ¿qué opina de esta consagración que ha tenido Olimpia, de Venado Tuerto? Bueno, yo pienso que a Venado le hacía falta una alegría de este tipo por cosas que están sucediendo en sí. Y pienso que se merece mucho toda la gente de Venado esto que está pasando. Esas cosas de las que habla, ¿cuáles son? Toda la falta de trabajo que se puede, o sea, lo que se está viviendo yo creo que en todas partes del país. Y vivir una alegría de este tipo para toda esta gente pienso que es algo sensacional y que hacía bastante falta. O sea, que es una inyección anímica para ustedes. Yo pienso que sí, para toda la gente de Venado, por supuesto. Un orgullo, ¿no? Hoy el primero de,
de mayo, Día del Trabajador. Hoy es un día muy especial, la verdad que sí. Muchísimas gracias. No hay por qué, gracias.